Nació en un barrio del corazón de La Matanza y se abrazó al fútbol en un corralón de materiales que tenía su papá. Quería ser el único en el barrio que por lo menos tenga un nombre. Entre montañas de arena y partidos con los amigos de la cuadra, decidió empujar su sueño más grande, jugar en primera. Tenía 13 años y ya estaba convencido que iba a ser jugador profesional. Dice que cometió errores, que le gustaría volver el tiempo atrás, pero pone fuerza y sigue adelante. Y siempre fui medio vagoneta para entrenar y bueno, para ver. Hubo un partido que le marcó un antes y un después en su vida, y tuvo que soportar presiones grandísimas a los 21 años. Hoy, a los 33, no renuncia a lo que soñó de chico y busca revancha en otra oportunidad que le dio el fútbol. Soy Maxi Acosta y esto es Reflexión Final, un podcast para conocer las historias de vida de los protagonistas del fútbol. Yo soy Nicolás Franciuli y en el primer episodio presentamos a Gastón Monzón. Monzón, fenomenal Monzón, el uno. Monzón, la pelota terrible, estupendo el arquero de Huracán. Sensacional el arquero, che. Notable a Cheque con la pierna. Se gana todos los aplausos el arquero del Globo. Para, uno, uy, qué bien Monzón, qué bárbaro Monzón. Es el primer episodio entonces de Reflexión Final de este podcast y en medio de la pandemia nos valemos del Zoom para este encuentro. Tenemos nada más y nada menos que a Gastón Monzón. La verdad te agradecemos muchísimo, Gastón, por estar acá en este inicio de este podcast. Ah, ustedes también. Así que bueno, ojalá que salgan una linda noche. Nota. Ahí está Nicolás, Nico. ¿Cómo estás, Gastón? Muchísimas gracias por darnos tus minutos y bueno, un placer va a ser repasar un poco tu historia en el fútbol. Y bueno, lo primero que te queremos preguntar es ir un poco al inicio, ¿no? De todo esto, de toda tu carrera, de toda tu historia. ¿Dónde comenzaste a jugar a la pelota? Ah, yo, bueno, me crié acá en González Catán, en barrio de Villa Dorrego. ¿No? Bueno, arranqué a jugar al baby fútbol acá. No atajaba, jugaba cuando era chico. Jugaba, después mi hermano jugaba campeonato de barrio y él me lleva 9 años. Y viste, cuando vos tenés tu hermano más grande, querés hacer todo lo que hacer. Y bueno, mi viejo enfrente de mi casa tenía un corralón y ahí jugábamos, viste. Y bueno, después me incliné para el arco, quería hacer lo que hacía mi hermano. Bueno, empecé a atajar después en el babi y tenía un amigo acá del barrio que jugaba en las infantiles de San Lorenzo. Y después se fue a probar a Huracán. Y bueno, el papá de él me llevó un día, hice una prueba, tuve bastante tiempo probándome. Bueno, y ahí arranqué. Arranqué en Huracán en prenovena. Y ahí le metí, viajaba 2 horas, 2 horas y cuarto. De González Catán allá, me tomaba el tren, el colectivo, 2 colectivos. Después tuve la suerte de, bueno, de estar en juveniles, 5 años, de los 15 hasta los 20. ¿Y eras de mirar mucho fútbol cuando eras chico? ¿Eras de mirar, además, bueno, de observar a tu hermano, como me decías, eras de mirar mucho fútbol, muchos arqueros? ¿Cómo era, no? Porque también parte del impulso también está por ahí, ¿no? Por lo audiovisual, inevitablemente, no por la tele. No, obvio, yo tenía 13 años y ya estaba convencido que iba a ser jugador profesional. Quería eso porque, bueno, quería cumplir mi sueño, darle el sueño a mi papá, a mi familia. Quería tener un nombre en el fútbol, quería ser el único en el barrio que por lo menos tenga un nombre. Y bueno, me convencí, como te digo, tenía 13 años y un día dejé el colegio, un cuarto año, y bueno, mi papá me dijo, bueno, ponete a trabajar. Y le dije, no, yo voy a jugar en primera, yo no quiero trabajar, le dije. Y le metía, mi viejo, como te decía, tenía un corralón enfrente, me hizo un arco, y ahí me pateaban los pibes, y le entrenaba y me mataba entrenando. Y me mataba y, bueno, es toda la cabeza y yo no tuve la suerte de llegar. Como te dije, nunca nadie me regaló nada.
lo mucho poco que hice en el fútbol en mi vida me lo gané yo solo, nadie me regaló nada. Y bueno, eso es lo que me queda, ¿no? Por eso me siento respetado en todo el ambiente del fútbol, en todos lados donde voy me siento respetado por todo lo que te digo. ¿Te sentías respetado también cuando comenzaste, porque tomaste esa decisión que discutiste con, debatiste, ¿no? Discutiste con tu papá, decisión de dedicarte al fútbol, más allá que siempre vos en tu interior sabías que te ibas a llegar lejos con el fútbol, con este deporte. ¿Sentiste también, más allá del apoyo familiar, apoyo del barrio? No, en esa época tenía, bueno, tuve la suerte que mi papá me podía llevar. Ha dejado mucho estando al lado mío, ¿no? Me ha guiado en un montón de cosas, pero la clave fue, como te digo, fue mi personalidad, el hambre, ¿no? El hambre que tenía de ser un pibe de barrio común, como cualquier otro pibe que tenía esa ilusión de llegar a la primera. Tuve la suerte de ver la era Bianchi de Boca del 2000, lo que fue, y bueno, yo quería jugar a la Bombonera, quería jugar en el Monumental, quería jugar la primera Huracán, quería jugar la selección, y bueno, esa, como te digo, tenía hambre de gloria. Y en esos primeros años, Gastón, ¿quiénes fueron tus maestros y cuánto te ayudaron en cuanto a la contención, ¿no? Porque es difícil para un chico de esa edad dejar colegio, dejar prácticamente todo y ponerse en esa carrera tan difícil que es el fútbol, en la cual seguramente, más en el puesto de arquero, ¿no? Son muy pocos los que llegan. ¿Quiénes fueron tus maestros y en cuánto te ayudaron en cuanto a la contención? Y nada, yo tuve suerte. Mi papá siempre estuvo a mi lado, siempre me hizo la persona que soy. Recuerdo que él no le interesaba, obvio, era su sueño, verme en primera, pero él más le interesaba que yo sea buena persona. Y bueno, eso me inculcó y eso es lo que tengo hasta el día de hoy. Y nada, siempre tenía a mi viejo ahí atrás, que donde se me subía lo sumo o algo, él estaba ahí guiándome la vida, ¿no? Porque el fútbol es un deporte, ¿no? Pero la vida es otra cosa, y siempre hay que ser buena persona, que es lo primordial. Y después tuve... Después tuve, bueno, con el Cabezón Apuso, lo tuve, me ayudaba mucho Jorge Celi con Huracán. Y después tuve la suerte de estar en juveniles desde muy chico. Tuve con en la época de Tocali, de Pekerman, de Pancho Ferraro, que en ese momento no iba cualquiera ahí, vos te lo tenías que ganar. Y bueno, ahí te pulían, no le importaba quién sea. Tenías una conducta y bueno, eso te fue ayudando. Vos fijate que toda esa camada como triunfa en Europa, y creo que fue la mejor camada de todos, 86-87. Y compartiste con Vanega, con Di María, ¿no? Estuviste en ese proyecto que terminó ganando dos mundiales. Sí, con todo, con Chiquito, con toda esa camada. Tuve la suerte de viajar por el mundo con los juveniles, de estar, como te digo, de los 15 años hasta los 19, prácticamente 3 veces por semana adentro del predio. Y bueno, vivís un sueño ahí adentro, ¿no? Y eso que aprendiste, esa constancia, esa disciplina que también la vemos en muchos de esos chicos que tuvieron ese trabajo de inferiores, esa constancia, ¿vos la mantuviste, sentís que la mantuviste a lo largo de tu carrera? ¿O en algún momento tal vez flaqueaste por problemas personales o por alguna cuestión del fútbol? No, yo arranqué todo al revés, porque cuando me tuve que mantener me relajé. Lo que hice de chico lo tenía que haber hecho cuando llegué, el doble. Y bueno, no lo hice y bueno, pagué. Pagué algunas decisiones malas y bueno, pagué. Pero como te digo, estoy tranquilo porque nunca nadie me dio una mano en nada en el fútbol. Todo lo que en todos los clubes que estuve, en todos me han llamado, sea de la C, de la B, de la D, de lo que sea. Y nunca fui por mi apellido, por bueno, le vamos a dar una mano, lo metemos, no, tampoco lo permitiría. Y bueno, eso me deja tranquilo.
¿Vos mantenés contactos con los muchachos de esta camada? Que bueno, como decía Nicolás, que ganaron dos mundiales con Romero, por ejemplo, digo Romero, bueno, es arquero también, pero ¿mantuviste o mantenés contacto con ellos? ¿Dialogás? ¿Hablaron? ¿Hablan quizás seguido? ¿Tienen un grupo WhatsApp, viste, como el común? La última vez fui al predio, me invitó Chiquito. Cuando Messi metió el gol contra Uruguay, ¿te acordás que rebotó en un uruguayo? En Mendoza, creo que fue. Uh-huh. Sí, en Mendoza. Que Messi tenía el pelo rubio. Sí, exacto. Que tenía Messi el pelo rubio. Bueno, esa semana me invitó Chiquito y bueno, estuve ahí con. Estaba con el Negro Mercado, estaba la Ucha Costa, estaba. Di María. Estuvimos ahí hablando. La verdad que lo felicité con Ever. La verdad que me pone muy contento, ¿no? De la carrera que ellos hicieron y que están haciendo. Y nada, la verdad que estar ahí es un sueño. Y bueno, pensar que yo podía haber estado también, pero bueno, como te dije antes, por mis decisiones, por mi mentalidad en ese momento, por relajarme, pagué. Y bueno, acá estamos. A seguir luchando, a seguir remando, pero siempre tirando buena onda y. Pero bueno, uno cuando salió de ahí después, viste, te agarra eso de decir, mamá, porque eso es un mundo aparte. Lo tenés que vivir, lo tenés que verlo. No. ¿Y sentiste miedo en algún no momento? No te lo puedo explicar. ¿Sentiste temor en algún momento de haber dedicado, sobre todo en ese momento de inflexión, ¿no? De cualquier persona, inflexión me refiero a ese rango etario de 18, 20 años, en el que podés llegar o no podés llegar en el fútbol. ¿Tuviste temor en algún momento? No, como te digo, yo ya en los 13 años yo ya estaba convencido. Nunca se me cruzó en la cabeza otra cosa que no sea dedicarme al fútbol, a cumplir mi sueño. Allá como me tocó debutar a los 19 años en Nacional B, cuando ascendimos con Huracán, y después que me tocó debutar en 2008 en Primera, era mi sueño, yo estaba convencido. Pero obvio, hoy aconsejo... Si pudiera volver el tiempo atrás, hoy me hubiese gustado terminar el colegio, hacer otra cosa. Y bueno, todavía estoy a tiempo, ¿no? Pero bueno, en mi cabeza en ese momento no pasaba nada más que cumplir mi sueño, que estaba convencido que a toda costa lo iba a cumplir, porque creía en mis condiciones y en mi mentalidad que mi objetivo era ese. Y todo lo que me propuse en mi vida siempre lo logré. Y yendo un poquito allá a esa llegada, ¿no? A la cumbre, ¿no? Si se quiere, que es cuando vos debutaste directamente en primera, ¿no? En la primera de Huracán, en la primera división. Remarcás siempre el apoyo que tuviste principalmente de tu familia y de tu papá, y todo lo que has hablado con él. Cuando debutaste, ¿qué recordás de aquel tiempo, ¿no? ¿Qué recordás quizás de esa semana que seguramente ya te habían convocado para integrar ese plantel, o en el túnel, en el vestuario, esas sensaciones, ¿qué recordás de aquel día? Cuando debuté en Nacional B, no, estaba tranquilo, encima motivado porque era de noche, jugamos con Aldo Civi, me acuerdo, ganamos 2-1, goles de la Ribey y Sánchez Prete, 2006-2007, y en ese momento estaba tranquilo. Como te digo, jugar en el Ducó a la noche era televisado. Encima, viste, esa época es distinto al Nacional B de ahora. Esa época era otra cosa. Ahora, viste, vos fijate, yo hoy, mirá que yo miro fútbol, pero viste, después van capaz que algún jugador de Nacional B caminando por la calle y no lo conoce o no sabe quiénes son. Hay muchos chicos, es otra cosa. Y después, cuando estaba en primera, nada, que era el sueño, ya entraba en calor, debuté en la cancha Arsenal. Y bueno, estaba mi papá, estaba mi tía, unos amigos ahí, y nada, estaba por cumplir mi sueño, era debutar en la primera de un club tan grande como es Huracán, ¿no? Y el día después te buscaste fotos, te buscaste en la tele, pediste la grabación de la tele, ¿qué hiciste el día después? No me acuerdo, lo que me acuerdo es que quería que me vaya bien porque... Viste cómo es el arco, vos capaz que debutás y cometés un error o algo y después te cuesta, porque en ese momento no, los arqueros no debutaban tan chicos como ahora. En ese momento creo que estaba Marchesín y yo, que éramos jóvenes.
debutamos a los 20 años. No, no era para cualquiera, y bueno, Capa en ese momento se la jugó por mí, tan joven, ¿no? Y como te digo, eso, el primer partido fundamental. ¿Y nivel de nervios o miedos? ¿Se puede tener miedo en el arco en algún momento? ¿En algún momento de un partido o en algún momento de tu carrera? ¿Tuviste miedo de jugar o no? ¿Es algo que siempre lo hiciste muy naturalmente? No, no, no es miedo. No, en ese momento mucha ansiedad, los chicos. Después, obvio, son otras responsabilidades, lo que uno se juega. Pero bueno, uno se prepara para eso ya de chico y en el arco no puede tener miedo porque si no, no llegás, ¿no? Uno tiene ansiedad, vos a veces estás con más confianza, otras veces no. Pero bueno, ahí está la fuerza mental y es la diferencia entre un jugador y otro. Y esa relajación que me decías hace un momento, ¿pensás que tuvo que ver con algo personal tuyo o por influencias y cuestiones externas que te hicieron a vos por ahí desviarte un poquito de lo que venías haciendo antes de tu juventud, ¿no? Que vos me dijiste que más cuando eras más chico eras un poco más estricto que después cuando te tuviste esa relajación. Y no, uno obvio empieza a ver otras cosas, es más chico y se cree que se la sabe toda, pero bueno, ahí está la experiencia. Y bueno, siempre tuve mi viejo que siempre estuvo atrás, entrenar, pero bueno, yo hice todo al revés. Y siempre fui medio vagoneta para entrenar y bueno, para ver. La realidad, no te voy a andar mintiendo. Siempre tengo cargo de todo. De todo, siempre en mi vida me hice cargo. Así que esto es uno más. Después le podemos buscar 200.000 vueltas, es otra cosa. Que hoy yo haciendo un análisis pensaría de otra manera. Pero bueno, es todo un tema. Se acercan muchas personas que no te quieren ayudar cuando estás ahí en la cima. Eso a mí, gracias a Dios, no me pasó, ¿no? Yo siempre estuve con los mismos, siempre supe eso, no, supe manejarlo eso, no es así. No, son otras cosas que no, en ese momento no me di cuenta. ¿Sos de hacerte tapia? Después el fútbol es una... Perdón, interrumpa. ¿Sos de hacer terapia o hiciste terapia en toda tu carrera deportiva? ¿Acudiste al psicólogo? No creo en eso. Como te digo, soy una persona muy autocrítica y, como te digo, tengo la capacidad de analizarlo yo mismo. Por eso no creo que no... No me hace falta porque el psicólogo no me va a decir lo que... No le voy a andar mintiendo al psicólogo a mí mismo, ¿me explico? Uno sabe. Bueno, otro te podrá... Viste que hay muchos que en el fútbol... No, porque el técnico, no, porque esto... Bueno, cada uno con su historia. Yo te digo mi historia y lo que a mí me pasó. ¿Y cuánto influye también lo grupal, no? Porque... También, ¿no? Obvio, no es todo eso. A veces... En ese momento, capaz que si en el partido con Vélez salimos campeones y yo tengo la estatua enfrente de la sede de Huracán. Exactamente. Y mi situación hubiese sido otra. Y si hoy yo, y con la experiencia que tengo hoy, cuando me vino a buscar River y Boca dos veces, y yo me hubiese ido. Pero bueno, yo era un pibe humilde, venía de abajo, mi viejo lo mismo, y no tuvimos esa fuerza en ese momento. Y los poderosos, entre comillas, te pisan. Hoy no me va a pisar nadie. Me explico, pero hoy ya tengo 33 años y tengo todo un recorrido. Que me pase hoy con ponele, yo estoy entrenando ahora, tengo mi predio acá con mi papá, acá en Pontevedra. Y hay un chico acá en mi barrio que juega en la octava de San Lorenzo. Y me hace acordar mucho cuando yo arranqué. Ya no lo estaban poniendo, ¿viste? Porque hoy, obvio, hay mucho acomodo. Hay muchas cosas. El pibe, ¿entendés? Viaja como yo, el padre, un tipo laburante, vende rosquita en bicicleta. Y obvio, viste, viene otro que viene un papá que tiene un buen auto, que esto, que el otro, que el hijo tiene los mejores botines y lo ponen al otro. ¿Me explico lo que vos? Y yo le dije, bueno, decirle que al técnico
que te dé el pase que Gastón Monzón te va a llevar a Huracán. Que vos o que yo te estoy dando una mano a vos. Y el papá fue y le dijo eso. Y cuando le dijo, no, ah, sí, Monzón, no. No, ni loco le doy el pase, queda acá. Y bueno, y ahí empezó a jugar. ¿Me explico a lo que voy? No sé si me entienden, Sí. Lamentablemente hay cosas externas al momento de que una persona evidentemente pueda. Bueno, yo en un momento, cuando a mí me llamó Pasarela y Capa a mi casa, yo como la dejé pasar, como, no, Monzón vale 3 millones, decían. Yo como que estaba en una nube de pedo, mi viejo lo mismo. Yo tenía que, no, yo me voy. ¿Me explico? Y en ese momento no pensaste ahora. ¿Entendés? Bueno, pero eso es todo un sistema y es un debate muy largo. Y en ese momento más allá de no haber podido ir a River, que también hay que ver, porque era un momento por ahí no el ideal de River, no era un River como el de hoy, y te quedaste en Huracán. ¿Cuánto influyó en el entorno del equipo, que después de esa final o de ese último partido con Vélez no, el equipo perdió la constancia que venía teniendo antes? ¿Eso a vos te bajoneó mucho y bajoneó tanto, digamos, grupalmente al club que a vos también te terminó afectando? Porque por ahí si salían campeones, más allá de que si el campeonato no, pero el espíritu del equipo y por ahí tu motivación de quedarte en el equipo era otra. Pasa que yo después de ese campeonato yo viví, fue uno golpe tras golpe, y el que ponía la cara y el que estaba bajo los tres palos era yo. ¿Entendés? Y no es fácil. Y banqué, y bueno, pero gracias a Dios elegí irme yo del club, a mí nadie me echó. Y bancándome toda y estando, ¿entendés? Pues, estando afuera, adentro, estando momentos difíciles. Y bueno, eso es el reconocimiento hoy del hincha Huracán, por eso puedo ir a la cancha tranquilo, por eso puedo usar todas las instalaciones del club, me dejan hacer lo que yo quiera en el club. Por algo debe ser. ¿Me explico a lo que voy? Si a mí le preguntaba a Monzón a cualquiera, no, Monzón se bancó toda. Y bueno, es la realidad. Pero me banqué toda de verdad. Siendo joven. No es fácil cuando el Ducó está arde. No es fácil estar ahí. Y tu relación con la gente, cuando ahora me decís que es buena, pero sentiste que en algún momento que se rompió. No, nunca se rompió. Obvio que cuando las cosas no salen, yo estoy cerca del alambrado. Por primero, mi personalidad, por todo, es normal. ¿Qué le vamos a decir? Si uno, el equipo anda mal, uno no está en buen nivel, tampoco es normal que pase. A ver, es algo normal. Pero como te digo, el reconocimiento es, después del tiempo te pone cada cosa en su lugar. Y a mí muchos me reconocen por eso, por estar siempre. La carrera de Monzón tuvo un punto de inflexión. Un hecho que hasta hoy le siguen recordando. Esa tarde fatídica ante Vélez, en la que pudo ser el héroe, le quedó marcada para siempre por el sueño que no pudo cumplir. A partir de ahí llegaron tiempos difíciles, que Monzón tuvo que atravesar para aprender en la vida. Aquí está el equipo de Ángel Capa, que sueña con que sea su tarde histórica. Penal para Vélez Sarsfield. Atajó Monzón. Atajó el arquero de Huracán. Sin dudas, esto no lo imaginaba nadie. Se para el juego a los 19 minutos por caída de granizo. Para la Ribey. Entró Morales, tiró. Están desesperados marcándole a Bracenas que hubo falta contra el arquero Monzón. Es falta contra el arquero y no cabe ninguna duda. ¡Campeón Vélez! Se ha quedado con el campeonato, Vélez se ha quedado con el título. En una jugada de la cual se va a hablar durante mucho tiempo. ¿Qué significó aquella final, aquel
Va, no, no aquella final, sino el resultado, ¿no? ¿Qué significó para tu vida personal, más allá de la profesión, ¿no? ¿Qué significó? ¿Tuvo peso, no? No, a ver, obvio que... Siempre digo lo mismo, me hubiese gustado que sea un partido parejo, porque cualquiera de los dos éramos dos grandes equipos. Que si nos tocaba perder, que sea digno. Que no sea como se dio. Porque podía haber sido al revés y tampoco ni lo hubiese dicho también. Fue una lástima, ¿no? Cómo se dio ese partido y cómo nos tocó perder, lo que pasó, los fallos arbitrales, todo lo que pasó. La verdad que es una lástima. Después tuviste un momento muy interesante con Huracán, la Copa Argentina, contra Crucero del Norte, se jugó con la definición por penales. Sí, bueno, ese fue mi último partido, yo lo había dicho en la semana que veníamos bien, yo soñaba con irme con Huracán en primera. Y bueno, había venido el Turco, yo tenía posibilidad de irme a otro lado, y yo me quedé porque sabía que con el Turco tenía fe que íbamos a ascender. Bueno, no, al Turco no le fue bien, después vino Kudelka, yo jugué prácticamente todo el primer campeonato, después jugué 4 fechas el segundo y después empezó a atajar Marcos. Y bueno, la Copa Argentina jugaba yo. Y bueno, había dicho que ese era mi último partido. Bueno, gracias a Dios sirvió para después seguir, que Huracán haya ganado la Copa. Y bueno, una lástima que no, que también otro partido polémico con Independiente, que no. Eso fue lo que me dolió, la verdad, que sí, porque soñaba con irme en Huracán en primera. Y te sentiste. Me dolió más campeón que el partido con Vélez. El partido con. ¿Y te sentiste campeón en la Copa Argentina? Más allá que obviamente sos campeón porque jugaste en el torneo, es más, fuiste crucial en la definición por penales. No estaba ya en el equipo, pero ¿te sentís campeón de esa Copa? No, siento que colaboré con un granito de arena, que colaboré. Que ese penal atajado fue clave porque si no pasábamos no habría nada. Era realidad. Y nada, me pone muy contento por mi compañero, por el club. Me acuerdo que estaba muy nervioso. Estaba en Chile yo. Pero bueno, sabía que cuando íbamos a los penales sabíamos que Marco mínimo 1 o 2 atajaba. Así que ya sabíamos que Huracán iba a ser campeón. Por lo menos yo ya sabía. Y me dijiste recién lo de Independiente, la que te valió mucho el desempate que se perdió en la cancha en el Estadio de La Plata. ¿Qué sentiste ese día, digamos? ¿Te hartó un poco el fútbol? Porque también fue polémico. ¿Sentiste que otra vez habían sido injustos con el equipo? ¿Te dio hartazgo de alguna manera que otra vez les pasó algo parecido? Y ese día tengo, bueno, un sabor medio agridulce porque cuando salimos a hacer la entrada en calor con Marco, bueno, la gente lo ovacionó a Marco y después me ovacionó a mí y la verdad que me fui con eso, ¿no? Como que la gente me reconoció de tantos años y me tengo esa ovación todavía siempre retumbándome en la cabeza. Y nada, después muy triste de cómo se dio el partido, porque también con un gol a que nos anularon, que bueno, que ya era sabido que la teníamos difícil. En el ambiente del fútbol se sabe todo y bueno, los años te ponen todo en su lugar. Claro, bueno, me dolió porque como te dije, yo soñaba con irme con Huracán en primera, ese ha sido un sueño. ¿Sentiste en algún momento que era algo intencional en contra de Huracán? Y lo que pasa es que nosotros vivimos muchas. ¿Viste? Vivimos muchas situaciones, a mí me ha tocado estar adentro, afuera y duele, ¿viste? Te das. No esos partidos, sino otros partidos en el interior, de local, o Huracán fue muy perjudicado estos últimos años. Creo que fue el club más perjudicado. Y bueno, eso te da a pensar siempre. Y te fuiste a Chile, que fue hasta el momento tu única experiencia en el exterior. ¿Cómo consideras que te fue allá? ¿Tuviste que volver pronto, lamentablemente?
Yo estuve 6 meses y después me volví. Bueno, uno de mis peores errores que he cometido en mi carrera. Decisiones malas de volverme por volverme. Y bueno, después pagué. Pero nada, es muy lindo el club, muy lindo el fútbol chileno, muy lindo afuera, pero bueno, no lo supe aprovechar y así me fue. Me volví por decisión mía, no, la verdad que no. Además, los partidos que me tocó jugar los hice bien. Me acuerdo, debuté en la cancha contra la U, me tocó debutar en el estadio donde hace local la selección. El Muy Nacional, linda sí. experiencia, muy lindo el fútbol chileno. Y bueno, ahí está uno de mis grandes errores. Y ahí, ¿qué influyó para que vuelvas y no te quedes a pelearle un poco más en esa experiencia en Chile que me decís que te gustó? Comodidad, sin hambre. Nada, no, eso se me viene a la cabeza ahora. ¿Eso se fue perdiendo con los años o ya o fue hubo un clic que te hizo perder ese hambre que hoy en día recuperaste? Sí, fueron, no sé lo que me pasó en ese momento, como te digo, no, uno no se daba cuenta. Bueno, y después del fútbol, la vida te sacude y bueno, después he vivido, bueno, todos estos últimos años en el ascenso, que bueno, si no aprendés en el ascenso, no aprendiste más. Pero bueno, como te dije, el ascenso te hace persona, valorás otras cosas y bueno, estoy agradecido que me haya pasado esto porque soy quien soy hoy. Justamente con esto mismo, Gastón, ¿cómo te observás vos hoy? ¿Cómo estás luego de recorrer tanto camino, tanto a nivel personal como a nivel profesional? ¿Cómo estás? No, hoy yo estoy tranquilo. La verdad que tengo una familia hermosa. Tengo dos hijos maravillosos. Una mujer que con todas las letras, súper inteligente, tremenda madre. Tengo la suerte de tener uno de mis mejores amigos, que es el hermano de mis hijos, que eso no lo tiene cualquiera, que es el hijo que tiene mi esposa, y bueno, es uno de mis mejores amigos, así que soy un afortunado en eso. Y así que nada, le damos para adelante, con muchos sueños, con muchos proyectos, sino siempre con los pies sobre la tierra. ¿Qué le dirías Y pero a los jóvenes que están incursionando en el fútbol o tienen deseo de incursionar en el deporte? Porque tu vida tuvo muchos altibajos, tuvo momentos excelentes, cumbres muy impresionantes, tuvo caídas, tuvo momentos de aprendizaje, como has dicho vos, pero bueno, siempre mantuviste los valores que te han inculcado tu familia y las personas que has conocido en el fútbol. ¿Qué le dirías a los jóvenes que quieren comenzar en este deporte? y que tengan una meta, que si todas las personas tuviéramos meta en la vida, con sacrificio, lo logras. Es día a día, granito, día a día, día a día. Hoy los tiempos han cambiado, no es como antes. Que nada, que los que están en la cima o los que se mantienen tantos años, no es por algo, no es por la suerte. Eso no existe, la suerte, obvio, existe, sí, suerte en esto, en lo otro, pero es constancia, sacrificio, entrenarse a full. Trabajo mata talento. En ese Es sentido, así. algún No hay joven, otra. algún. Es la única verdad, no hay otra cosa. Seguro. Y en ese Te podrán sentido, decir miles de algún. cosas. Sí, en ese sentido, ¿Cómo? algún consejo, algún compañero que hayas tenido que tuviste que aconsejar ya de más grande. Bueno, he leído que también estuviste muy cerca del Piti Martínez en su momento en Huracán. Algún compañero que viste que tal vez no tenía esa disciplina o ese trabajo que estás diciendo necesario para triunfar, si vos tuviste que aconsejar o estar más cerca de algún jugador, como el caso del Piti Martínez, por ejemplo. No, capaz que lo inculco mucho en los últimos clubes que he estado en el ascenso, incentivarlo a los chicos,
que nada, que luche por su sueño, que el fútbol es hermoso, pero que el fútbol de verdad está allá arriba. Eso es el fútbol de verdad. Y bueno, todos tenemos las mismas posibilidades, está en la mente de cada uno. Es así. Los que llegan del ascenso arriba son porque se mataron, porque estaban convencidos. Y si vos buscas excusa y lamento, y bueno, así vas a terminar. Y lo lamento. ¿Y del ascenso qué viste? Que me dijiste que recién que aprendiste un montón en el ascenso. ¿Qué ves de tus compañeros? ¿El esfuerzo que tienen? ¿Qué hacen? Y el ascenso sin mucho sacrificio, más hoy, como está el país estos últimos 5 años. Las ganas, no los huevos, que uno tiene que ir a entrenar, que laburar, que algunos con familia, que la guita no alcanza, que tienen otro laburo, que le meten y dan para adelante. Bueno, no es fácil jugar en el ascenso, no es para cualquiera. Estás arriba, sí, en primera no tenés problema de plata, venís, dormís la siesta, estás tranquilo, tenés otro confort. Quiero ver cuando llegás arriba y después tenés que bajar a ver cuántos son capaces de mantenerse y aguantársela y seguir. Bien, Gastón, desde ya, muchas gracias en serio por tu tiempo, por todos tus relatos de experiencia. Justamente esto es lo que queremos valorar de las personalidades que estamos entrevistando y como te dije aquella vez que hablamos, que esto no solo quede para posteridad, sino que quede para el presente y para, bueno, como te dije recién, ¿no? Para los jóvenes que quieren entrar en el fútbol, ¿no? O sea, la verdad, te agradecemos muchísimo por tu tiempo y por tu amabilidad. Muchas gracias, en serio, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes y bueno, ojalá que les siga yendo bien y bueno, piensen en grande que seguramente ustedes tienen sueño de también estar arriba y bueno, piensen en grande que se les va a dar. Exactamente, bueno, muy buenos mensajes. Gracias, muchísimas gracias, Gastón, ¿eh? Estamos en contacto y bueno, un abrazo grande a tu familia también en este momento. Dale. Abrazo. Chao, chao. Muchas gracias. Con la aplicación Zoom mediante, entonces pudimos concretar este encuentro con Gastón Monzón, el primer invitado en este podcast. La verdad encontramos un protagonista muy interesante que contó varios aspectos de su vida, recorrimos distintos aspectos de su vida, recorrimos los errores que cometió y la autocrítica que hace, e inevitablemente pasamos por aquel partido de Vélez Huracán, un partido que él mismo dice que le marcó su vida. Sí, Maxi, encontramos un Gastón Monzón auténtico, un Gastón Monzón abierto que aceptó sus errores, que como vos decías, el partido con Vélez toda su vida lo va a acompañar, pero lo entendió, lo aceptó, lo asimiló y hoy en día ve la vida de otra manera, ve para adelante y busca una revancha en el ascenso con la camiseta de Midland. Así es, exactamente, Nico. Esto fue Reflexión Final, un podcast que busca conocer las historias de vida detrás de los protagonistas del fútbol. Esperamos que les haya gustado mucho. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.